básicamente la victoria de Karl Plan, la pelea no, la volví a ver con calma porque no la pude ver de todo. No fue gran cosa este knockout. No, sin el knockout es una pelea. De Lucía. Sí. Normal. Es una pelea normalita. Pero el knockout. Que dice Raúl Pajarón. Ebro dando propina. Alabado sea Jehová. Él te conoce. Mira, tú me has dado mala fama, amigo. No, y en el café, como te jodes con eso, Ebro. 100% de descuento. Ebro, pero que dicen ahí. Un tipo espléndido. Un tipo espléndido. Bueno, vamos con Caleb Plant contra Benavidez. Yo creo que ese knockout, primero tampoco nos mandemos a correr. Nos mandemos a correr porque ya los Durrell, los hermanos, Anthony y Andre Durrell, ya no son nada que realmente muevan agujas en el boxeo. Son dos boxeadores que tuvieron un momento, dos boxeadores que fueron algo, que ahora sencillamente, yo no voy a decir que son relleno ni que son ya un par de mediocres, pero no son lo que fueron. No son boxeadores que realmente son para medir una calidad extrema. Pero en el caso de Caleb Plant, yo creo que era el oponente perfecto para traerlo de vuelta. El oponente perfecto para poner a Caleb Plant una vez más en el panorama del boxeo. Y yo creo que aquí el gran beneficiado de todo esto es David Benavidez. Yo sencillamente lo creo así. El gran beneficiado. La familia Benavidez tiene que haber visto esta pelea con mucha atención y sobre todo con lo que puede venir a futuro. Será muy bueno, Eduardo, tener a Samson Lekowitz. No la semana es complicada, pero la otra que podíamos hablar con Samson, estamos tratando de hablar con Poli Malinaggi. Antes de que venga la convención, porque yo estoy seguro que ahora Samson va a hacer la fuerza necesaria. Si Samson logró el título interino en la anterior convención, cuando Canelo pidió a Macau, yo creo que ahora, con Caleb Plant de vuelta, pues yo creo que esa primera defensa del título interino tiene que ser con Caleb Plant. Señores, no hay excusa alguna. No hay forma alguna que nos vengan con unas peleas extrañas esas con rivales que uno no conoce, con contendores que aparecieron en el número 10 de la lista de la AMB o la ICMB. Sí, sí, peleas sea. Inventadas así. Que no hay. Lo que tú decías el otro día, la próxima pelea, no me acuerdo de quién, iba a pelear con el 14 en el ranking. Y tú decías, ¿será que los anteriores 13 dijeron que no una pelea? Entonces, por ahí va la cosa. Pero básicamente, si tú eres una figura que no eres tan importante, que te pongan el 14, la gente ni se inmuta de eso. Pero cuando tú eres David Benavidez, yo creo que es perentorio. Es perentorio que se dé esta pelea. Ojo con esto, porque yo no estoy criticando para nada a David Benavidez. Al contrario, yo creo que David Benavidez siempre ha pedido la pelea con Caleb Plant. La ha pedido con Morel, la ha pedido por supuesto con Canelo. Con Charlo. Pero seamos honestos y seamos personas con los pies en la tierra. La pelea que se puede dar es Caleb Plant y David Benavidez. Sin Canelo en la pintura, sin Canelo en el panorama, la pelea más importante es Caleb Plant, David Benavidez. Charlo todavía es una paloma volando. Que estaba allí, por cierto, pero no se sabe qué va a pasar con Charlo. No se sabe qué es lo que va a hacer él. Charlo tiene una sola cosa, Ebro. Bueno, Charlo tiene una cosa fuerte a su favor, que es campeón. Charlo puede irse de la 160 y decir, voy a pelear, me van a llamar, es más complicado. Él tiene que agarrarse a su título del CMB, del Consejo. Claro, pero la única manera que yo creo que él abandone ese título es si va por una pelea titular en 168. Pero fíjate, exactamente. Él puede, como campeón mediano, él puede ir directamente contra el campeón super mediano. En este caso, claro, es David Benavidez. No, Canelo. David tiene el interino. No, pero Canelo va a estar un año fuera. Sí, pero David tiene el interino, ¿no, Ebro? Para que tengamos bien las cosas, ¿no? A ver, Eduardo, mira, primero, para empezar, Canelo es supercampeón. ¿Qué significa? Y que ya lo he explicado varias veces. Supercampeón significa que no está obligado. Fíjate esto, no está obligado a cumplir. Campeón franquicia es la palabra. Campeón franquicia significa que Canelo no está obligado al ritmo de los otros campeones, que tiene que tener la obligatoria y la opcional. Canelo hace lo que le da gana en este sentido. Por eso es que puede pensar en Macau, en esto, en aquello. Bivol, voy a revancha con Bivol y no pasa nada porque es campeón franquicia. Dicho esto, el campeón ahí, que está ahí, interino, regular, como tú quieras ponerlo, es David Benavidez. Y tomando en cuenta que Charlo, porque fíjate lo interesante de esto, Charlo es campeón de 160. Como campeón, contra campeón, esta es la pelea que se puede dar sin duda alguna.
Lo que yo no estoy seguro es que Charlo quiera pelear con Benavidez. No es que sea cobarde Charlo, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Ahora, yo creo que Keira Plan está en una posición donde no tiene para dónde volverse. Yo creo que hicieron lo correcto con Keira Plan. Con Keira Plan lo trajeron un matchmaking bastante bueno, inteligente. Luisito de Cuba. Tú no quieres. Él es de Luisito de Cuba. Tú no quieres malgastar a Keira Plan sabiendo que tiene un nombre después de haber perdido contra Canelo. Tú traes a Keira Plan con un boxeador que tenga cierta trayectoria, como lo dijo, y una victoria resonante, un knockout que va a servir como herramienta promocional para vender la próxima pelea. Que puede ser de más dinero, no tanto como Canelo, ni mucho menos, pero de más sí. dinero que ahora D-Rell. Sí. Una pelea de Keira Plan con Benavidez es una pelea millonaria para ambos. Para ambos. Que Canelo es la varita mágica. Canelo es la varita mágica que te toca y te dice, vamos, claro. 10 millones. Ajá. Esa es la vara mágica que Canelo. Pero esa vara mágica te toca una vez en la vida. Una vez en la vida, a no ser que seas Bivol, que tal vez pueda tal vez tener dos. O Golovkin, que tuvo tres. Pero para el resto de los mortales, la barra de Canelo es una. Un abrazo al ruso Miranda. Estuve entrenando ahí. Más adelante hablamos de su gimnasia. Ruso, mira cómo estoy, Ebro. Estoy cogiendo músculo con el ruso. No, mira, Ebro. Ruso, yo le impido que muestre eso. No, porque... Ese músculo... Bueno, gracias a Ruso y gracias a gente. Yo creo que es la pelea a ser en 168, Ebro. Los dos han sido campeones en 168. Uno es campeón interino. Los dos tienen nombre. Los dos están con PBC. Yo creo que esa es la pelea a hacer, señoras y señores. El caso de Keira Plan contra David Benavidez. Si yo fuera en bandera roja, que ustedes han visto al padre aquí, que es parte de la gente que nosotros siempre tenemos aquí. Si ustedes vieran, si yo fuera en bandera roja, yo prepararía esta pelea con Keira Plan. Porque creo que el bandera roja tendría una ventaja. Keira Plan no debe hacerle daño. No debe. Tiene más boxeo, probablemente. Pero creo que Benavidez sale de favorito con Keira Plan, me parece a mí. Es la pelea a hacer. Creo que Benavidez, Ebro, porque además, si él lo hace temprano el próximo año, le pone mucho más presión a Canelo, que en septiembre no puede regresar con cualquiera y tendría que regresar con alguien como David Benavidez. Si Benavidez le gana a Keira Plan y tiene ese triunfo más, fíjense, ya Canelo no va a poder seguir con el mismo, como diría el gran Ernesto Jerez. Beso y abrazo al Nestico Jerez, a quien queremos mucho. El tililí. ¿Con quién ha peleado Benavidez? ¿Con quién? No. Si le gana Keira Plan, fíjense, ya Benavidez pondría una presión sobre Canelo brutal y podría ser rival de Canelo el próximo mes de septiembre, si en la primavera del año que viene le gana a Keira Plan. ¿Pero por qué decimos que no hay excusa? No hay excusa porque todas las comisiones están listas. Todo está en la misma empresa, con los mismos promotores, con las mismas personas que operan, los hermanos Watson, Luisito de Cuba, Al Heyman, todos ellos son los que llevan las carreras de ambos. Uh-huh. Samson Lekowitz es el manager de uno, Luisito es el de otro, pero al final todos operan bajo la misma geografía. El PBC se puede dar ese billete, claro. Sí. Mira, aparte, yo creo que es muy importante también Stephen Espinosa, que es el hombre de Showtime, el hombre que tiene al final el presupuesto para dar para estas peleas. Y yo siento que, así como él nos dijo en una ocasión que él no todavía veía a Morel con el caché necesario para hacer una pelea millonaria, que le hacía falta un poquito más de fogueo, ya Plan peleó con Canelo. Después que tú peleas con Canelo, ¿cuál es tu próximo pico? Tú alcanzaste el pico con Canelo. Claro, entonces, pero el pico en todo sentido, de pelea boxeo, de pelea deportivo y de económico. Es decir, los 10 millones que le ganó. En cuanto a la pelea, sí. Yo también creo que Benavidez es el favorito. Porque es muy fuerte, porque es un tren. Pero Keira Plan le dio 9 decentes rounds a Canelo. Vamos a decirlo así. 9 decentes rounds a Canelo. Y Keira Plan, que no tiene poder, porque es la verdad, no tiene poder, tuvo un buen knockout con el jab a Derrell. Fue un jab, fue como un gancho. Algo ganchito, así, ¿no? Un ganchito. Contigo, así. Sí, medio. Lo que hago con un jab está complicado. Y corto, seco. Yo siento que va a ser una buena pelea entre un pegador y un estilista. Benavidez es más que un pegador. Benavidez también tiene boxeo. No es que Benavidez no sepa boxear, al contrario. Y Keira Plan, bueno, ahí lo vemos. Tiene su efecto en las manos. Va a ser una pelea muy entretenida. Tal vez una pelea que esté 60-40, pudiéramos decirlo así. Porque Keira Plan es buen boxeador. Ha sido campeón, es decir, le aguantó a Canelo. Pero creo que Benavidez sale el favorito. Ahora, creo que coincidimos antes de interactuar con la gente y pasar al tema de Andy Ruiz con Wilder,
que debe ser la próxima pelea de los dos. Y creo que es una pelea muy buena también, muy factible, y que le da el camino de regreso a la cima de peso pesado a ambos. Creo que vemos caminos similares en esta de 168, que es el plan contra Benavides, y en peso completo, Andy Ruiz contra Deontay Wilder. Yo creo que sería una gran pelea. Mira, dice Tintarísimo que Dieter Myboy acabó con la permita de su mansión. ¿Cuánto nos alegramos? Dieter Myboy es nuestra familia, es familia de nosotros. Luis Sánchez dice, ya dejé mi likecito. Benjamín dice, Benavides no le gana, plan no le gana nunca a Benavides. Max dice que está emocionado por la pelea el sábado. Ya vamos a hablar de UFC. Matías dice que no hablemos de Charlo. Alain Mata, nuestro brother, que se perdió del café. Desde aquella vez que te pagó las croquetas, se perdió. Pues nunca voy yo. Porque tú no quisiste pagar las croquetas, Ebro. Tú no quisiste... Yo estaba bajo la impresión que era una invitación. Ah, bueno. Dice, saludo Oliveira, gana, no lo veo perdiendo. Dice Jesús, si Jesús está contigo, ¿quién contra ti, Ebro? Dice Jesús, se debe dar plan versus Benavides y Wilder versus Andy Ruiz. Ya vamos a hablar de Wilder. Mira, un saludo para el gimnasio Dimuf. Dimuf, Los Condes. ¿Dónde está ese gimnasio? César Rosa. Dimuf sería el movimiento, ¿no? Dimuf. Dimuf, muévete. Ahí está. Aruchi está aquí, ese es mi brother. Ese está conmigo en el canal desde el comienzo. Qué bueno, qué bueno. Y ya tenemos 30, casi 32 mil personas. Qué bueno. Gracias, gracias. Gracias. Eco Pest Control, gracias, nos acaba de dar una donación. Y hay que, ¿dónde está? Ebro, para encontrar aquí. Vamos a ponerlo aquí entonces. Aquí lo ponemos. Lo que yo quería decir es lo siguiente, Ebro, porque esto es muy en serio para que no malinterprete. Aquí nosotros usamos mucha ironía y nos reímos mucho. Aquí nunca atacamos a ningún periodista, ni mucho menos. Aquí podemos estar en contra de las razones de lo que pueda pensar cualquiera. Pero lo que queríamos decir, sobre todo lo que quiero decir yo, a esa gente que aprovecha YouTube aquí con nosotros y nos da su donación, Ebro, no queda más que darle las gracias, porque eso le cuesta dinero a ustedes. Aquí no pedimos dinero, pero a esa gente que se aprovecha su tiempo, que le gusta el producto y que nos dan donaciones, no podemos más que enfatizar en darle las gracias, porque de verdad sabemos lo sacrificado que es que se tomen el tiempo, que den la información y que nos den dinero por el programa que hacemos con mucho gusto. Entonces, ya, porque como siempre estamos en la jodedera, quería dejar buenas tardes. Quería dejar eso claro. A esa gente que dona dinero, sticker, super sticker, chat, super chat, darle las gracias siempre por ser parte de esta familia, por compartir con nosotros, por ser parte del Vikingo y Ebro Podcast. Y estamos conversando muy cerca ya de llevar todo a podcast también, opción audio, que ustedes lo van a disfrutar en una gran plataforma. Por eso quería darle las gracias, Ebro y yo, a todos ustedes, Eco Pest Control, que nos da $5. Por esas donaciones, por compartir con nosotros y por ser parte de este programa. Mira, en este momento hay 250 personas en las tres plataformas. Un likecito, que sí decimos, que le pedimos siempre. Muy poco, chicos, muy poco. Muy like. Poquecitos like, muy poquitos, ¿no? Casi nada. Oye, eso. Denle like al video en YouTube, por favor. En Facebook, comparta, pasen la voz. En YouTube, por favor, denle like, suscríbanse. Pero empiecen con un likecito y gracias a Eco Pest Control, que nos da $5, señoras y señores. Otra vez.